Por eso es que todavía los gobiernos no han comprado masivamente como correspondería, sí novelas de segunda a veces, sí ensayos de tercera, sí obras de teatro de cuarta, para distribuir en todas las bibliotecas nacionales. Como no lo hacen, como los gobiernos no lo hacen, la academia recorre el país distribuyendo libros. 10.000 libros el año pasado. Y asegurarnos que los reciban las bibliotecas públicas, no como ocurre con la distribución oficial. Cuando yo hago la compulsa me encuentro que hay colecciones en que hemos trabajado varios académicos acá, en el caso de Olga, por ejemplo, y que no aparecen, no llegan nunca a sus destinatarios. Parece que fueran bibliotecarios. Ustedes saben que les dice el dicho inglés que cuando Dios creó el primer autor capaz de componer un libro, el diablo creó el primer bibliotecario para que nunca llegara a destino. Nuestro bibliotecario y nuestro bibliotecario no son así. Tenemos un excelente nivel. Gracias a lo que vamos a ver ahora, también es gracias al apoyo técnico de Pablo Basalo. El video es mío. Lo que van a ver a ustedes es mío, lo hago yo. Él me lo adecua. Ahí estamos siempre en la oscilación desgraciada, ¿verdad? Para la presentación. Pero yo hago todo el trabajo. Yo no, esto que se llama falsamente PowerPoint no me lo hace otro, lo hago yo. Este es el esfuerzo de un viejo que se pone a trabajar a lo joven. Testimonio que hay que saber dar también. Entonces, hemos invitado por mi Twitter al encuentro de hoy. Decía entonces, es así. Lamento que se rían porque no sé de qué lo hacen. Pero es importante entonces la actualización electrónica de esta academia que ustedes podrán ver. Es la primera academia de todas, de las 22, que tiene un canal YouTube. No lo tiene la española. Y les quiero decir con orgullo que cuando estuvimos en Guadalajara, el delegado de la comunicación que acaban de contratar de Televisión Española en la Academia Española me vino a decir: don Pedro, quiero felicitarlo porque ustedes son modelo para nosotros. Lo dice bajito, esto no se publica, ¿cierto? Siempre es una voz en off atenuada, pero es así. Nosotros somos la primera academia que tiene a cargo de la Oficina de Comunicación y Publicaciones un licenciado en comunicación con título universitario. No dentro de la Argentina digital que vivimos, porque este es el país más digitalizado del mundo. Todo es dedo, todo es poner el dedo, el dígito, el meter el dedo. Entonces, este es un país digital en este sentido. La academia lo es en el otro. Por eso no nos preocupa ser la real academia, porque somos la academia digital. Esta es la realidad. Vamos entonces a considerar ahora, me acordaba cuando hablaba Alicia de aquellos apellidos que van a desaparecer en su oportunidad. La Nación sacó un comentario que decía: ¿qué va a pasar con Yah? Que es L-A-H, va a ser Juan A, según creía la gente. Bien. Primer desafío que tenemos acá es este. No llamamos a esto PowerPoint con un gringuismo, le llamamos presentación electrónica. Tratamos de imponer esta designación, la hemos mandado a España y está teniendo suerte. ¿De dónde proviene? De Norma Carricaburu, que Norma Carricaburu a su vez la tomó de una española. De modo que vamos a venderle a España lo que tomamos de allá, invirtiendo el sistema de los galeones, ¿cierto? Sin saberlo. La inteligencia de este presidente, la única que tiene, es valerse las mujeres inteligentes que tiene al lado para lucir él. De modo que es gracias a Norma. Entonces, esta es la designación que quisiéramos que se imponga. La Academia Argentina de Letras, ¿cierto?, está presentando esta obra, esta ortografía 2010. Y ahora sí vamos a hacer justicia, que ya anticipó Alicia, con el coordinador Salvador Gutiérrez Ordóñez. El hombre que ustedes van a ver ahora, primera vez que se presenta en fotos, le tuve que rogar que me mandara dos, evitó las fotos de perfil, porque tiene un perfil de aquello de Quevedo, era su nombre, nariz pegado, bien, un hombre sapientísimo, de una gran humildad, que uno siempre envidia las virtudes que no tiene, ¿verdad? Una gran humildad, de una gran sabiduría, y es el autor real de esta obra, que ha sido opacada en la misma España, porque no se le ha dado el relieve. Por eso yo quisiera que si mañana algún diario argentino saca algún acto de esto, no nos saquen a nosotros, que estamos habitués en estas cuestiones, saquen la foto de Salvador Gutiérrez Ordóñez, que es el hombre de mérito, realmente. Y le sigue una mujer española. Detrás de todo grande hombre hay una mujer. En el caso mío, detrás de un hombre mediocre, una mujer mucho más grande, por supuesto. Y está la cabeza de Español al Día, que es un magnífico departamento de la RAE. Y después viene la Comisión Interacadémica. Pero ¿qué? La cocina y la gran usina de todas las obras panhispánicas se trabajan en el departamento Español al Día, que dirige Elena Hernández. Y a su vez, el que planificó
diseñó y revisó todo el material es Salvador Gutiérrez Ordóñez. Este es el hombre, ¿eh? Ahí lo tienen. Gutiérrez Ordóñez en estos momentos es el hombre más cargado de trabajo de toda la Academia Española. Tiene su cargo, yo soy el representante americano, pero como España no tiene dinero para pagarme los viajes a España, entonces desde acá y electrónicamente opino y codirijo la Escuela de Lexicografía Hispánica, pero la tiene a cargo. Él la tiene, esta magnífica escuela donde van egresando aquellos que, con los que nos beneficiamos como becarios en nuestro país. Y a su vez tiene una labor, yo diría, imposible, que es la reducción de la gramática a la gramática sucinta o breve, que lleva mucho tiempo ya y es muy difícil de lograr. Pueden ver ustedes que este hombre es un hombre sacrificado. Ahí tienen ustedes apoyándose una columna, o la columna respalda a él, bien lo sabemos. Esta mujer que le hemos seccionado la fotografía porque había delante de ella unas copas para mostrar que es mujer vital. Esta es pequeñita, es de esta altura. Es la, con perdón, con disculpa y sin despreciar las presentes, es la mujer más talentosa que yo he escuchado en la capacidad que tiene para plantear un problema y para resolverlo. Elena Hernández es excepcional. A ella le debemos la mitad de los trabajos que se publican, que publicamos las distintas academias.